Muy bien, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por IT-latino.net, IT-spain.net, webinars gratuitos, formativos e informativos para toda nuestra amplia base de datos de usuarios de nuestra red de portales. Los webinars son o tienen como temáticas las diferentes ramas de las IT que tratamos en nuestros diferentes portales. Yo soy Daniel Alguacil, les hablo desde las oficinas centrales de DA Contenidos Digitales, que es la editora de la red de portales, desde aquí de Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona. Bien, les recuerdo el formato del webinar. El webinar durante aproximadamente unos 60 minutos el ponente hará su presentación y nos hará también una demostración del funcionamiento del software y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. El turno de preguntas se puede hacer vía voz y también vía escrita, ¿eh? Hacen la pregunta donde pone chat, donde pone questions en el panel de control de GoToWebinar y yo se la trasladaré al ponente, ¿eh? Les recomiendo, bueno, o les animo a que hagan las preguntas de viva voz. Todos les oiremos tal cual me están oyendo ahora mismo, ¿eh? Es una forma como más directa de interpelar al ponente. El webinar se está grabando y se publicará íntegramente en demosdesoftware.com con sus capítulos y con una definición perfecta, la misma definición que ven ustedes ahora mismo en su pantalla, ¿eh? Con lo cual, cualquier cosa que quieran repasar una vez transcurrido el webinar, pues podrán hacerlo en nuestro repositorio. Pueden minimizar el panel de control en caso de que no esté minimizado, accionando la flechita naranja que aparece en la botonera vertical adjunta al panel de control. De esta forma podrán ver toda la pantalla. Podrían o pueden seguir el webinar por teléfono en caso de que experimenten algún problema en el audio IP, ¿eh? No tienen más que en audio cambiar a teléfono, donde por defecto aparece Mic and Speakers y aparecerá un teléfono de España, de Madrid o de Barcelona, con un código PIN para introducir. Bien, en el día de hoy, como ya saben, vamos a hablar de XBRL, un estándar, un lenguaje, por así decirlo, universal para las finanzas, para los datos financieros, para el reporting financiero. Algo más que reporte financiero, como veremos hoy, también se está utilizando para todo lo que tiene que ver con información y datos relativos a la sostenibilidad, a la sostenibilidad. Tema interesante del que hablará hoy la experta que tenemos con nosotros, que es la señora o señorita, no lo sé, Eva Mier, que es Principal Sales Consultant de Oracle España. Ella, como sabéis, nos va a hablar, nos va a introducir y nos va a hablar de las herramientas que tiene Oracle para la generación de reporting XBRL, fundamentalmente de cara a organismos oficiales, ya sean pues la SEC, sea la CNMV, o sean otro tipo de organismos regulatorios, por ejemplo, el Banco de España también. El reporting XBRL sirve, digamos, para diferentes sectores industriales. Eva va a hacer una demostración o va a hablarnos en especial del sector seguros, pero se puede aplicar a otros sectores, por ejemplo, como la banca o cualquier empresa cotizada en bolsa, que puede pertenecer lógicamente a cualquier sector. Es lo mismo con el tema de la sostenibilidad. Incluso ahí podríamos ir a empresas del sector industrial puramente, aunque no cotizaran en bolsa.
Pero bueno, de todo esto nos va a hablar Eva, a la que voy a pasar ya. Eva, te voy a pasar la presentación. O sea, te voy a abrir el micrófono antes que nada y ahora te paso la presentación. Muy bien, gracias Daniel. Buenos días a todos. Daniel ya me ha presentado. Trabajo en el Departamento de Preventa de Oracle, de Sistema de Gestión del Rendimiento, centrada sobre todo en los procesos financieros, los procesos de cierre financieros. Bien, la idea de esta sesión, como ha comentado Daniel anteriormente, es ver la solución de Oracle para el reporting XBRL. Pero además vamos a hablar también de soluciones específicas y ya predefinidas que Oracle pone a disposición de los clientes, como es para el reporting de sostenibilidad y Solvencia 2. Bien, si os parece, vamos a empezar hablando de XBRL. XBRL, aunque es un concepto que llevamos ya oyendo desde hace algunos años, pues por todas aquellas empresas que cotizan pues, en bolsa, que tienen que reportar en este formato a la CNMV, o en Estados Unidos, el reporting a la SEC en este formato pues, ya lleva establecido bastantes años, pero es ahora cuando está tomando especial relevancia. ¿Por qué? Porque ha sido elegido además como el estándar de presentación de información por otros organismos. Por ejemplo, los nuevos requerimientos del Banco de España para enero de 2013 exigen un cambio sustancial en el reporting de las entidades financieras al organismo supervisor. ¿Por qué? Porque estos requerimientos del Banco de España nacen de proyectos europeos, como son el que han denominado CORRED o Common Reporting, o el que han denominado FinRED, Financial Reporting, para entidades financieras que reportan en base a las IFRS. A su vez, también la EIOPA, que es una autoridad europea de seguros y pensiones, ha establecido también el reporting XBRL como el estándar de presentación para las entidades de seguro. Pero cuando hablamos del XBRL, aunque habitualmente todos sabemos lo que es, pues una plataforma común de intercambio de datos, una forma de unificar, yo por lo menos hasta hace poco tiempo no sabía exactamente en qué consistía el formato XBRL, qué era exactamente. El formato XBRL lo que permite es convertir la información tal y como la vemos o la analizamos habitualmente en Word, en Excel, en PDF, convertirla a un formato de archivo de texto, un formato, un fichero XML, que homogeniza la información a través de un sistema de etiquetado, que también se llama taxonomía, que proporcionan los organismos a los que hay que reportar. Y esto es lo que permite que de una forma estandarizada se facilite la transferencia de datos entre los distintos organismos, al mismo tiempo que facilita o permite comparar los datos de un determinado sector de una forma muy rápida. ¿Cuáles son las ventajas del lenguaje XBRL? Que al ser de lectura mecánica, permite reducir los errores humanos y aumentar la eficiencia en el manejo de datos. Al usar el archivo de texto, el formato de archivo de texto para la transferencia de la información, permite manejar un gran volumen de datos de forma muy sencilla. ¿Cómo se está haciendo, cómo las empresas están haciendo actualmente este proceso de reporting? Lo habitual es que la creación de documentos claves, ya sean internos o externos, organismos reguladores, suele implicar a muchos departamentos, fuentes de datos y aprobaciones. Generalmente, en la mayoría de los casos, la creación de estos documentos se coordina manualmente. ¿Qué supone? Pasárselo finalmente a una persona que al final lo teclea manualmente en las plantillas web que suelen suministrar los organismos. Cada uno de ellos ponen a disposición de las compañías unas plantillas para introducir la información. Pero esto es muy costoso tanto en términos de tiempo y en conciliación de la información, sin mencionar los errores. También, aparte de hacerlo manualmente, por ejemplo, es muy habitual en Estados Unidos que el reporting en formato XBRL lo lleven terceras empresas, otras empresas que validan la precisión de los documentos y cumplimentan los formatos electrónicos exigidos pues, en el formato XBRL, EDGAR, etc. ¿Qué es lo que queremos enseñar o mostrar en esta sesión? Es decir, la solución que propone Oracle para el reporting XBRL. Oracle lo que propone es una solución muy sencilla, manejada por el usuario de negocio y que basado
en el interface en Microsoft Office, el usuario pueda crear y cumplimentar todos los documentos como si se trataran de un formato de salida más. Es directamente, como vamos a ver luego, sin necesidad, digamos, de emplear mucho tiempo pues en el tecleo manual, etcétera, o en la conciliación de la información, de una forma muy rápida y sencilla. Pero antes de verlo, de hacer un ejemplo práctico, quería enseñaros para ayudaros a situar dentro de Oracle la solución XBRL. Es decir, lo que os estoy enseñando ahora es el sistema de gestión del rendimiento de Oracle, que va desde el sistema transaccional, sea cual sea el ERP, hasta la salida de cualquier tipo de informe, reporting o de reporting financiero, reporting de gestión o lo que son la generación de los documentos XBRL para los organismos oficiales. Vamos a ver cómo esta solución que veis, que vais a ver ahora permite ir directamente sobre el sistema transaccional o para aquellos clientes que ya tienen la solución de gestión del rendimiento para control de gestión, consolidación financiera, atacarlo directamente. Bien. Vamos a ver esta solución XBRL, como os comentaba antes, cuáles son sus características principales. Es decir, el objetivo, como comentaba antes, es dotar a las compañías de una solución muy sencilla, es decir, basada en el Office, en Word, en Excel, como vamos a ver ahora, con el XBRL embebido. Además, la solución proporciona lo que es una gestión documental, como veremos luego, toda la gestión o el ciclo de vida de un documento. Y además soporta múltiples formatos de salida. Pero, si os parece, vamos a verlo de una forma práctica, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo el usuario me voy a ir a Excel y cómo, seleccionando cualquier informe que el usuario o cualquier dato que los usuarios puedan llevar a Word o a Excel, a partir de aquí y de una forma muy sencilla, el usuario puede generar su formato XBRL. Veis que aquí estoy en Excel, donde aparece una opción adicional del menú, que se llama Gestión de las Presentaciones, Disclosure Management, donde el usuario va a tener un entorno colaborativo para finalmente generar este documento, este formato XBRL, a partir, pues, de un informe cualquiera que tengamos en Excel. Vamos a ir siguiendo, digamos, estos pasos. Como os comentaba, el formato XBRL lo que nos permite es homogeneizar a través de un sistema de etiquetado que nos dan los organismos reguladores. Desde el momento en que el usuario se conecta o que le da al botón de asignar, que es asignar los mapeos, se le abre al usuario, digamos, estas pestañas, donde aquí el usuario va a seleccionar la taxonomía, es decir, o el sistema de etiquetado que nos proporcionan los organismos reguladores. Estas taxonomías el usuario se las descarga directamente de la web del organismo regulador. Lo único que tiene que hacer es dejarlo en una carpeta concreta donde la solución de Oracle va a ir a leerlo y se lo va a mostrar aquí. Podemos tener distintas taxonomías. Es decir, hay clientes que reportan a la CNMV, que a su vez reportan pues, a la SEC en el formato 10Q, etcétera. Todas las taxonomías que el usuario se haya querido descargar en un directorio. En este caso, vamos a trabajar con una taxonomía cualquiera. Veis que la solución de Oracle permite desplegarla rápidamente. Aquí, por ejemplo, vamos a generar un formato XBRL a partir de este documento. Vamos a desplegar de una forma muy rápida directamente toda la taxonomía. Y, por ejemplo, vamos a empezar asignando o haciendo la homogeneización de la información para generar, digamos, este formato común que veíamos antes. Vamos a ver, se me ha activado una pestañita. Bien, veis que aquí tenemos uno de los conceptos que nos da el organismo regulador, es el de caja. Comentaros que además esta taxonomía, la solución de Oracle, permite verla en tantos idiomas como esté o como de usuario. Seleccionamos, por ejemplo, vamos a mapear, digamos, estos conceptos. El resto ya están mapeados para que el usuario vea en qué consiste. Seleccionamos el concepto de nos situamos en caso equivalente. Veis aquí en esta celda, yo ahora selecciono el concepto. Le doy a este botón y al momento
tengo mapeado ya el concepto a la taxonomía o sistema de etiquetado del organismo regulador. Marco el siguiente concepto, account receivable, y al momento le doy a mapear. Como veis, es un sistema muy sencillo, lo mismo a nivel del inventario. Aparte de darle al botón de mapear, también existe la posibilidad de seleccionar el concepto de la taxonomía o etiquetado y arrastrarlo directamente hasta el dato que queremos mapear para que el usuario lo realice de la forma que le resulta más sencillo. Veis que te lo va marcando en amarillo cada concepto que está mapeado y lo mismo a nivel de los activos corrientes. Así lo seguiríamos haciendo el resto de los conceptos que vemos aquí ya están mapeados, pero para enseñaros en qué consistiría. Una vez que ya le hemos dicho cuál es o hemos homogenizado la información, ¿qué habría que decirle? ¿Para qué concepto de tiempo marcaríamos, digamos, todos nuestros datos? Es decir, ¿en qué contexto, a qué contexto hacen referencia estos datos? Y le diríamos que hacen referencia a junio del 2010. Ya los he seleccionado y de nuevo los mapearía. ¿Pero qué hay que decirles? Si son dólares, si son euros, si son libras, o si es otra unidad monetaria. Pueden ser que no sean conceptos en dólares o en euros, pueden ser títulos o acciones, todo depende del organismo. De nuevo lo tenemos marcado. En este caso hemos activado los dólares y le diríamos que son dólares. Bien, ¿qué puede ocurrir también? Que haya conceptos, todos en nuestros informes, que tengan notas a pie de página. Si bajamos un poquito más abajo, vemos que aquí el concepto de caja lleva asociado, el concepto de caja lleva asociado una nota en nuestro informe, que esto también hay que enviárselo al organismo regulador. Veis que aquí el propio entorno colaborativo que proporciona la solución de Oracle ya me permite también mapear estas notas. Me iría aquí, tengo una nota creada que se llama caja. Aquí le diría, una vez que la marco en mi informe, la copiaría, la editaría en mi solución para generar los formatos XBRL, con darle a pegar, ya la tendríamos. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Decirle a qué elemento corresponde, digamos, esta nota a pie de página. ¿De acuerdo? Pues de nuevo, tendríamos la posibilidad de asociarlo arrastrando a este dato. Y así es como el usuario, digamos, ya habría mapeado, homogenizado la información al sistema de etiquetado que nos da el organismo regulador. Ya, como veis, hemos hecho este paso. El siguiente paso sería lo que es la revisión. La revisión, aquí lo estamos haciendo con un ejemplo muy sencillo, pero la realidad es que este documento puede ser enorme. A nivel de revisión, ¿qué le permite al usuario? En formato de listado o en formato de árbol, rápidamente ver los conceptos que el usuario ya tiene mapeados. Y con doble clic, veis que el sistema solo con darle doble clic te los marca. Este concepto de la taxonomía ha sido mapeado en tu informe, estos datos, de una forma muy rápida. Bien, ya hemos revisado los conceptos que tenemos mapeados. Ahora sería el momento de darle a validar. Y esto es algo muy importante a la hora, las validaciones implícitas que lleva la solución de Oracle antes de generar el formato XBRL. ¿Por qué? Porque puede ser que los conceptos que nos dan los organismos reguladores, las taxonomías, a su vez ya incorporan cálculos. Puede ser que en el informe a lo mejor un concepto no esté correcto. Le daríamos a la opción de validar. Y el sistema está chequeando si los cálculos que trae implícitos la taxonomía están correctos en el informe. Vemos aquí, por ejemplo, si yo bajo hacia abajo, que al principio todos mis conceptos están bien mapeados, pero por ejemplo vemos que la partida de activos corrientes no me ha dado el OK. Si la marco, me da un mensaje que el usuario se lo puede leer o bien la solución de Oracle incorpora, digamos, ya una auditoría, un informe de auditoría que se le abre automáticamente al usuario donde le marca en rojo los errores encontrados, que le indica que en el informe Excel, que bien podría ser en Word, también tiene este importe, mientras que el que viene calculado en la taxonomía
es este otro, de tal forma que al usuario le da de una forma muy rápida y por tanto esto genera un error también en el total de activos por esta misma unidad. A partir de aquí, el usuario puede corregirlo, veíamos que me daba un error en este importe, corregirlo y de nuevo volver a validar. A partir de aquí, el sistema vemos que ya me ha puesto el OK en la partida que antes nos señalaba como un error, para que el usuario siempre tenga no solo mapeado a la taxonomía que nos da el organismo regulador de una forma muy sencilla, sino validado cualquier posible error o que se nos haya decirle otro error posible que nos detecta la solución de Oracle, por ejemplo, que no le hayamos dicho qué fecha corresponde, que no le hayamos dicho si son títulos, acciones, unidades monetarias, etcétera. Y una vez que ya hemos seguido estos tres pasos, el usuario ya puede generar el formato XBRL. Únicamente dándole a la opción de exportar, generaría el fichero que le va a enviar al organismo regulatorio, como lo quisiera llamar. Y al momento se genera un fichero comprimido que contiene no solo el fichero XML que veíamos antes, que es el objetivo del reporting a los organismos, lo que hay que enviar, sino además contiene toda la taxonomía utilizada, para que siempre el organismo regulador tenga la foto completa de cómo lo ha hecho esa entidad. Y además, dentro de la solución de Oracle, nos permite ver no solo lo que vamos a enviar al organismo regulador, sino nos permite visualizar además, este es el formato XBRL, como lo veíamos antes, que es el que nos piden los organismos reguladores, pero la solución de Oracle permite ver, ya sea en formato WebSDAV o en formato genérico, todo lo que le hemos enviado de una forma legible para el usuario de negocio. Nadie se va a poner a revisarlo en el formato XBRL, en el fichero XML en sí mismo, sino la solución de Oracle nos permite visualizarlo. Aquí todo lo que hemos mapeado, incluyendo las notas a pie de página. Bien, hasta aquí hemos hecho un proceso completo de generar el formato XBRL a través de un workflow colaborativo y guiado para el usuario. Pero veíamos además, si cierro, que desde el interface para el usuario podía ser o bien el Excel, como hemos visto, o el Word, todos donde los usuarios tengan su información. Aquí además, porque hemos visto, digamos, un informe muy típico con sus columnas, pero también es muy importante que la solución sea capaz de mapear a nivel, digamos, de lo que se llaman bloques. ¿Por qué? Porque los organismos reguladores no solo piden datos monetarios, sino a veces piden políticas de la empresa, etcétera. Aquí, por ejemplo, en esta taxonomía que hemos seleccionado, si la despliego, hay conceptos que no son monetarios. Si me voy a la opción de revisión para ver si dentro de este documento ya hemos mapeado o homogeneizado la información, dándole doble clic me marca este concepto que ya está mapeado y vemos que este párrafo lo ha mapeado. ¿Cómo haría el usuario para mapear bloques de texto? Igual, el usuario, por ejemplo, vemos que aquí hay un concepto, que son term per share, donde el usuario tendría que mapear ya no un dato específico, sino todo este bloque. De nuevo, el usuario tiene la posibilidad de marcarlo, como estoy haciendo yo aquí, seleccionar el concepto al que lo va a mapear. Y como hemos visto antes desde hoja de cálculo Excel, lo mismo sería en Word. Lo mapearíamos y nos lo marca en amarillo. A su vez, ¿qué le diría? Que pertenece a junio del 2010. Me lo marca de nuevo en amarillo. Y lo mismo si quisiéramos mapear ya no solo el típico informe como hemos hecho en Excel. Si quisiera mapear a lo mejor, por ejemplo, este dato que vemos aquí, que hace referencia, digamos, a las acciones diluidas o básicas, donde a lo mejor al usuario le interesa mapear este dato. En este caso, desplegaríamos el concepto al que habría que mapearlo dentro de nuestra taxonomía.
donde vemos aquí los dos datos que tenemos, los dos conceptos, earning per share básicos y diluida. Marcaría diluido este concepto y de nuevo lo mapearía. Quedaría mapeado, lo marca en amarillo, ¿de acuerdo? Y al momento le diría de nuevo que es un dato de junio del 2010 y que en este caso no son dólares o euros, sino en este caso estoy hablando de acciones. Y de nuevo, ya el usuario podría generar su formato XBRL para enviarlo al organismo que correspondiera. Para que veáis la sencillez que supone de generar formatos de este tipo que hasta ahora han estado un poco como muy mitificados, como algo muy técnico, algo muy complejo. Y la posibilidad, además, de verlo en un formato legible por el usuario. No solo en el formato XBRL en sí mismo, sino como veis, de este documento hemos mapeado no solo acciones, sino además bloques de texto. Esto suele ser una preocupación para muchas de las compañías. Oye, aparte de mapear el típico informe, si queremos mapear un documento Word, etcétera, ¿cómo hacerlo? Bien. Hasta aquí hemos visto, digamos, las capacidades de la solución de Oracle para generar estos formatos XBRL, ya sea a través del Excel, a través del Word, de una forma muy sencilla. Bien, hemos visto cómo la solución de Oracle nos podría mapear sea cualquier tipo de información. Lo único que requiere es tenerla en Word o Excel o pasarla de forma automática como hacen muchos de nuestros clientes. Pero, además, la solución o el sistema de gestión del rendimiento de Oracle para aquellos usuarios que estén utilizando el sistema de Oracle para el control de gestión o para la consolidación financiera o de gestión, permite atacar de una forma online directamente los datos que salen directamente del sistema de gestión del rendimiento de Oracle. Vamos a ver un ejemplo. Me vuelvo de nuevo a Excel y como veis he seleccionado otro informe, ingresos del 2009. ¿Qué diferencia tiene respecto, por ejemplo, a la generación, digamos, de formatos XBRL que hemos visto anteriormente? La diferencia es que esta información me la está trayendo del sistema de consolidación o de control de gestión de Oracle. Por tanto, no requiere que los usuarios traigan la información de forma manual a Word o Excel. Veis que el dato es un dato online, que está conectado a mi aplicación y me está mostrando pues, los datos de esta compañía, a total compañía a nivel geográfico, para 2009. Si yo me pongo encima, me muestra el usuario, lo único que tiene que cambiar es su punto de vista y actualizar de forma automática la información. ¿Cuál es la ventaja para los usuarios que utilizan el sistema de gestión del rendimiento de Oracle? Que el mapeo ya no se hace como yo he hecho anteriormente a nivel de dato, sino que la solución de Oracle, aquí por ejemplo estoy mapeando estos conceptos a la taxonomía descargada de la CNMV, si por ejemplo despliego lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias, por ejemplo, puedo ver o seleccionar algunos conceptos a ver cuáles están mapeados. Por ejemplo, aquí tenemos resultado del ejercicio. O puedo coger cualquier otro concepto donde al momento, si está mapeado, me lo enseñaría en amarillo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en revisión, que me permitía ver directamente todos los conceptos. Vemos que me lo selecciona en amarillo. O aquí, cuando selecciono el resultado del ejercicio, me lo marca todo. ¿Por qué? Porque la ventaja, cuando se utiliza el sistema de gestión del rendimiento, es que podemos mapear a nivel de cuenta. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, le doy a la cuenta resultado antes de impuestos, veo que no está mapeada, no me ha marcado en amarillo. En vez de ir dato por dato,
Lo que haría es mapear el concepto. ¿Y esto qué me permite? Que desde el momento en que lo he seleccionado, de acuerdo, aparezca, sea cual sea el informe en el que aparezca, ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Me lo llevo aquí a Total Prepas Income y al momento me lo marca, que anteriormente me he equivocado y el sistema me ha avisado que este concepto ya estaba mapeado. Bien, entonces mapeo tanto a nivel de dato como a nivel de cuenta, con la ventaja en que si yo saco cualquier informe a través del dashboard, ya sea a través de los cuadros de mando de Oracle, a través del reporting financiero, aparezca donde aparezca, si aparece en 30 informes, ese concepto ya está mapeado. Bien, además os estaréis preguntando. Si vuelvo al Excel, diréis, bueno, pero ¿qué pasa? Ya hemos visto cómo se hace el proceso. ¿Qué pasa al trimestre siguiente? ¿O al mes siguiente si tengo que volver a reportar a la CNMV? La solución de Oracle, puesto que aparte de proporcionar un entorno muy sencillo para el usuario, lo que pretende además es evitar el mantenimiento, que una vez que ya esté hecho el trabajo de homogeneizar a los distintos conceptos, no tengan mantenimiento para el usuario. Para eso, la generación de formatos XBRL proporciona distintas opciones. Para aquellos usuarios que consolidan o llevan a cabo el control de gestión con Oracle, únicamente los usuarios con refrescar y cambiar el periodo, vemos que aquí he cambiado a 2010, al refrescar, veréis que al momento ya habéis visto que cambian los datos. Este informe lo único que habría que dar es a exportar y ya tendríamos los datos, como veis aquí, del 2010. Ya está todo mapeado, puesto que hemos mapeado directamente a la fuente, lo único que habría que cambiar que es el contexto, decirle al sistema que ya no estamos hablando de datos del 2009 como antes, sino datos del 2010. Veis que aquí, como hicimos antes, lo editaría y que le diría, cuidado. Esto ya son datos de diciembre del 2010 únicamente. Lo iríamos haciendo para todos y cada uno de los trimestres que tenemos en este informe concreto, ¿de acuerdo? Este ya está cambiado. Y a partir de aquí verificaríamos. Se lo iríamos diciendo para cada uno de nuestras columnas, porque aquí tenemos los ingresos trimestrales. Y al momento ya habríamos hecho el cambio, el rollover del periodo. Ya habéis visto lo que supone únicamente refrescar, cambiar los datos del periodo y generar de nuevo mi fichero que voy a enviar al organismo regulador. Lo está generando ahora mismo. Por supuesto, previamente el usuario hubiera validado, comprobado que no hay errores, etcétera. Pero para que veáis la sencillez que supone de mantenimiento al usuario. Una vez hecho el trabajo inicial de mapear, que solo se hace una vez mientras no cambie la taxonomía, únicamente con refrescar los datos y decirle a qué periodo corresponde, ya estaría realizado. Por tanto, un mantenimiento muy sencillo además. Pero para aquellos que a lo mejor ya hayáis reportado, también os podéis estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa si cambia la taxonomía? Porque no son fijas los organismos reguladores. Van variando la taxonomía o a veces es la misma y añaden nuevos conceptos. Para eso, la solución de Oracle además incorpora lo que llama rollover. Le da a la posibilidad al usuario de que diga, bueno, dime, este informe que ya tienes mapeado y que ya has hecho todo el trabajo, genérame un nuevo informe con otro nombre, 2010, etcétera. Y además te doy la posibilidad de que me selecciones de nuevo la taxonomía. O bien una nueva, porque ahora necesitéis otra taxonomía, o la nueva de la CNMV. ¿Por qué? Porque puede haber cambiado y la habéis tenido que descargar de nuevo con otro nombre, etcétera. Además, le da la posibilidad de generar automáticamente ya, digamos, otro formato XBRL. ¿Esto qué permite a los usuarios? Esta funcionalidad de rollover. Que si la taxonomía se actualiza, todos los conceptos que no han variado, pues ya están homogenizados. El usuario solo tendría que mapear de nuevo
al concepto nuevo que haya incluido el organismo regulador, es decir, no solo sencillez de proceso, sino además reducción del mantenimiento y de tiempos en este proceso. Bien, si cierro esta pantalla, si volvemos donde estábamos antes, otra de las características que habíamos visto del reporting XBRL es el entorno colaborativo, no solo pues, el entorno de usuario final con el XBRL embebido, sino la gestión documental. ¿Esto qué significa? Si me voy de nuevo a Word, el sistema nos permite gestionar el ciclo de vida de los usuarios o del documento para hacerlo más sencillo. Es decir, le da la posibilidad a los usuarios de crear documentos maestros. ¿Para qué? Porque para dar la posibilidad a que a partir de un único documento, ¿de acuerdo? Si yo me cambio aquí la opción, lo que veis que en Word de nuevo estamos funcionando con la solución, una opción de menú adicional, si yo me voy a la opción de administrador, le permite a las compañías que con un único documento maestro, como puede ser aquí en Word, los usuarios vayan insertando ya sea documentos en Word o en Excel separados, desconectados, como he hecho yo en este momento, ir añadiendo distintos tipos de documentos, de tal forma que a partir de un documento maestro puede haber un responsable, por ejemplo, de homogenizar los resultados a la CNMV. O puede haber otro responsable, si le digo seleccionar, dentro de este documento maestro, vemos que hay distintos tipos de informes. Seleccionarlo y trabajar, darle a la opción de abrir y trabajar exclusivamente en esta parte del documento maestro, de tal forma que permite a las organizaciones que en función de la seguridad cada usuario se encargue a lo mejor de una parte, de mapear esta parte a la CNMV, esta otra parte a la SEC, etc. Veis que el usuario seleccionaría el trozo del documento o de informe del que es el responsable y de nuevo pues haría todo el proceso de mapear como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Lo cerraría y a su vez las organizaciones tienen la posibilidad de generar este formato XBRL a partir del documento maestro, un único XBRL que incluya ya toda la información, como hemos visto aquí, de la CNMV, etcétera, o de las cuentas de pérdidas y ganancias, y lo generaría todo. Lo que he hecho yo antes por partes lo tendríamos en un único fichero formato XBRL. Bien. Pero además, aparte de lo que es la gestión documental, hablábamos que nos permitía a las organizaciones gestionar todo el ciclo de vida del documento. ¿Qué capacidades adicionales tiene esta solución? Es decir, permite la distribución de informes dentro de la organización a distintos usuarios, para completar todo un workflow, para completar, revisar y aprobar, incluso con gestión de alertas, toda la transferencia del documento dentro de la organización, con incluso control de cambios. Oye, control de versiones, si ha habido un cambio a lo mejor en la taxonomía del organismo regulador, pues ver la diferencia con el control de versiones, ver la diferencia que ha habido de mapeo entre una versión y otra. Es decir, toda la auditoría o workflow del documento. Bien, y además, otra de las características que vimos al inicio es que soporta múltiples formatos de salida, PDF, Word, el XBRL, el EDGAR, además lo que ahora se viene llamando el Inline XBRL, es decir, para visualizador en un formato legible para los usuarios, cualquier formato electrónico de salida que se necesite. La idea que es desmitificar, como decía antes, la generación de documentos XBRL, que se convierta en un formato de salida más. ¿Qué beneficios le está dando a las organizaciones? ¿Qué está suponiendo? Es añadir sobre todo rigor y transparencia a un proceso que generalmente se viene haciendo, gestionando manualmente, como os comentaba en las slides del inicio. Es decir, un reporting muy sencillo, gestionado por el usuario de negocio y que elimina, como habéis visto, costes en términos de tiempo para el proceso y de conciliación de la información, a la vez que elimina todos los errores manuales. Bien, pues hasta aquí hemos visto lo que es la solución de Oracle para el reporting XBRL.
Además, Oracle tiene o está poniendo a disposición de los usuarios soluciones específicas ya predefinidas para el reporting de sostenibilidad. ¿Qué es el reporting de sostenibilidad? Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, lo que estamos hablando es del impacto social, económico y medioambiental que tiene el modelo de gestión de una compañía. El reporting legal o financiero pone énfasis en los resultados de negocio, mientras que la responsabilidad social, medida a través de lo que se llama reporting de sostenibilidad, lo que trata de ver es cómo conseguimos esos resultados, es decir, la forma en que se están generando esos ingresos, la capacidad de una compañía, digamos, para aportar valor a todos los grupos de interés con los que se interactúa, clientes, empleados, proveedores. Pero, ¿cómo hay que ver el reporting de sostenibilidad? No solo como algo, digamos, imperativo por ley, que no lo es, luego hablaremos de ello, sino como una forma de añadir inteligencia a nuestro negocio, de añadir valor. Esto que está suponiendo ahora, nuevas oportunidades en las compañías para crear valor con eficiencias operacionales, es decir, nuevos sistemas que tengan el potencial de medir el ahorro de costes en iniciativas pues, que reduzcan el impacto o el consumo de la energía, del papel, nuevas oportunidades de mercado, desarrollando nuevos productos o servicios, como ahora, por ejemplo, vemos en la tele los coches eléctricos o vehículos híbridos. A su vez, cada vez más está teniendo impacto en los inversores, que ya no solo piden información o datos financieros, ya también piden cada vez más este tipo de información o datos de sostenibilidad y, sobre todo, imagen de marca. O sea, por ejemplo, hay determinadas empresas españolas que están entre las 20 más sostenibles del mundo y eso es visto como algo apreciado, como algo positivo en el mercado. Se está convirtiendo en una ventaja competitiva. A la hora, no es únicamente, como os decía, un requerimiento legal, que en algunos países ya lo es, como en Canadá, en Australia, en Austria o en China, sino que puesto que tiene un impacto, cada vez se está convirtiendo en algo más importante. Hay determinadas iniciativas europeas que están poniendo a disposición de las compañías la posibilidad de utilizar esos marcos de sostenibilidad que dan. Hay dos de ellos, que son estos dos de aquí, en los que se ha basado la solución predefinida ya de Oracle, que es en lo que se llama GRI, el GRI que llaman muchas compañías, Global Reporting Initiative, y el Carbon Disclosure Project. ¿En qué están basados cada uno de ellos? Lo que el GRI, por ejemplo, incorpora más de 80 métricas predefinidas que permiten a las compañías medir el impacto económico, medioambiental y social, mientras que el otro está basado sobre todo en las emisiones de gases contaminantes. Bien, pues lo que ha hecho Oracle es aportar una solución predefinida basada en estas iniciativas de carácter internacional. ¿Cómo lo están haciendo, digamos, ahora mismo los clientes, el reporting de sostenibilidad? La mayoría de ellos, tengan donde tengan los datos, luego lo están analizando sobre todo en hojas de cálculo o en documentos de texto, pero de nuevo, supone coordinar muchas fuentes distintas de información y también a veces incluso departamentos y luego sobre todo analizarlo, explotarlo en Excel, que es cómodo pero no es consistente. Y además este sistema de qué carece. Pues de un workflow interno, de aprobaciones, es complicado la consolidación, o sea, no es un proceso estándar y homogenizado. Por ello, ¿qué es lo que propone Oracle? Esta solución que viene ya predefinida, que permite a los clientes, le da, digamos, esta caja, pero beneficiarse de todas las capacidades del sistema de gestión del rendimiento para el proceso de consolidación. Es decir, que le permite recoger y consolidar los datos de múltiples fuentes, consolidarlos con todo el audit trail de la información y además incluso le permite integrar datos financieros con los de sostenibilidad que ya da de forma predefinida Oracle. Pero en esta solución predefinida, y muy importante matizar que es de libre disposición, no tiene coste gratuito, está en la web de Oracle y cualquier cliente se lo puede descargar. ¿Qué es lo que contiene? Si os parece, vamos a verlo. No solo el plan de cuentas con los indicadores del GRI, sino también formularios de entrada de datos, reglas de cálculo predefinidas
y la posibilidad de gestionar todo el proceso. De hecho, os he traído algunas pantallas para que lo veáis, todo este starter kit o punto de partida, porque luego a su vez el usuario además lo puede hacer creer, incorporar, crecer o incorporar nueva información. Como os comentaba, trae no solo tareas predefinidas para que el usuario nada más entrar ya pueda hacer todo su reporting, sino distintos tipos de formularios de entrada de datos. Unos para el administrador, donde puede ver todas las unidades de medida para el reporting que ya vienen predefinidas para el reporting de sostenibilidad, metros cúbicos, yardas, litros, galones, barriles, donde aquí el administrador las activa, no en todas las compañías reportan para todas las unidades de medida. Formularios de entrada, donde al usuario ya solo le aparecen las unidades de medida que el administrador haya activado. Los formularios de entrada de datos para los usuarios, con una lista de tareas ya guiadas, que no solo incorpora además los formularios, sino incorpora, como veis en la lista de tareas, todas las directrices oficiales del GRI en PDF, para que el usuario vea en cada uno de estos formularios lo que tiene que reportar. Y además, el usuario solo introduce sus unidades y el sistema, como veis aquí, se lo calcula respecto a la medida elegida, respecto al CO2, metros cúbicos, etcétera, de una forma muy sencilla. Y además, internamente, esta solución ya predefinida que trae cálculos internos, donde el administrador puede establecer los ratios de conversión de una medida a otra, pero luego se le permite a las unidades de reporting o administraciones locales que puedan modificar o sobreescribir, digamos, los factores de conversión de cada una de las entidades de medida. Pero además, esta solución que ya viene predefinida, con todos los formularios de entrada de datos y cálculos, le da la capacidad, por el sistema de gestión de rendimiento de Oracle, de explotarlo a través de la opción que más le convenga, bien a través de cuadros de mando, como veíamos antes en la foto, con el reporting web de la solución de Oracle, o a través de la conexión con el Office, puesto que os enseñé que los datos del sistema de gestión del rendimiento de Oracle se pueden explotar de forma online a través de la conexión del Office. Lo que he hecho es traeros ejemplos reales que se han presentado en foros de explotación que están haciendo los clientes, tanto a través de cuadros de mando de Oracle como del reporting web. Y aquí os pongo algunos ejemplos a través de un dashboard predefinido que este cliente lo hizo así, donde seccionó, digamos, todos los indicadores, pues derechos humanos, laborales, indicadores sociales, económicos, medioambientales, etcétera. Además, puesto que esta solución predefinida de Oracle incorporaba, digamos, tanto el alcance 1, 2 y 3 de este otro proyecto internacional para las emisiones de gases contaminantes, también a través del dashboard de Oracle creó estos cuadros para explotarlo de la forma que le fuera más fácil analizar la información, no solo a través del cuadro de mando, en formato scorecard, emisiones directas, indirectas, o a través de análisis gráficos para, de una forma muy rápida, pues analizar el consumo de gas, las emisiones de gases, pues por países con alertas semafóricas. Y esto es un ejemplo real de un cliente que ha presentado en un foro. Este es otro tipo de los informes vía web, puesto que el sistema de gestión del rendimiento de Oracle tiene distintas formas de explotar la información, a través de otra de las directrices que contiene indicadores económicos, porque veáis distintas formas de explotar la información de esta solución ya predefinida. A modo de resumen, el Starter Kit que proporciona de forma gratuita y que está disponible en la web de Oracle para los clientes, ¿qué es lo que contiene? Pues todas las directrices de este marco internacional, del GRI, que como os comentaba al inicio, lo están usando más de 1.800 compañías en el mundo, todos los indicadores de rendimiento, lo que internamente en el GRI se llaman disclosure, otros formularios de presentación de la información, todas las conversiones automatizadas, también las emisiones de gases, todo un proceso ya predefinido de incorporación de la información, pero ¿qué es lo que es más importante? Que es un cambio de enfoque, mientras que a las compañías el problema que tienen para el reporting de sostenibilidad es no solo es incorporar la información, darle consistencia a esas hojas Excel que tienen y tener un sistema como el que hemos visto para explotar la información, es un cambio de enfoque lo que está aportando esta solución.
gratuita de Oracle. O sea, pasar del análisis, ya sea en hoja de cálculos o que la problemática sea la captura de la información, a centrarla en el análisis a partir de las posibilidades que da Oracle. Y además tiene la certificación, ¿de acuerdo? Este Starter Kit que ya proporciona. Aquí os he puesto algunos de los ejemplos, que ya algunas de las referencias que lo están utilizando en Europa, pero tenemos muchos clientes más que cada vez se están interesando por este Starter Kit ya predefinido. Importante comentar qué tienen en común estas soluciones específicas de Oracle. Que, por ejemplo, para la que vamos a ver ahora, Solvencia 2, es obligatorio, finalmente, la parte tecnológica, reportarla en formato XBRL. En sostenibilidad, en cuanto al reporting de sostenibilidad, hoy por hoy, por lo menos en España, no te exigen reportarlo en XBRL, pero es una cuestión de poco tiempo que ya se exija enviarla, digamos, en este formato. Ya os digo que de momento no es obligatorio, pero será cuestión de tiempo que la parte tecnológica que lleve por detrás sea el envío en XBRL. Bien, por último, vamos a pasar a otra de las soluciones predefinidas de Oracle, que es Solvencia 2. Como os comentaba al inicio, hay un organismo europeo que se llama IOPA, la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Pensiones, que obliga a todas las compañías aseguradoras de Europa a reportar en formato XBRL el marco regulatorio que se ha llamado Solvencia 2. ¿Solvencia 2 qué es? Es un nuevo marco que lo que pretende es analizar la cobertura que tienen todas y cada una de las compañías de seguros en el peor de los casos. Es decir, ¿cuánto de solventes son si ocurriera lo peor? Por tanto, ¿en qué se basa? En riesgo y capital. Lo que se trata es que riesgo y capital estén alineados, que la cifra de capital esté siempre basada, digamos, en los riesgos a los que está expuesta y siempre ver la cobertura o la diversificación del riesgo que tienen las entidades aseguradoras. ¿Qué están haciendo ya muchas de las aseguradoras que lo están poniendo en marcha? Utilizarlo como una ventaja competitiva para crear valor. Pero si bien la IOPA exige el reporting en XBRL, que como veis ya está cubierto por Oracle, es necesario, la preocupación de las entidades aseguradoras es tener un repositorio para reportar toda esta información. Ahora mismo la IOPA lo que da vía web es una plantilla Excel que se llama QIS5, porque el reporting a la IOPA se basa en lo que llama Quantitative Reporting Template, que van cambiando. Y el que está en vigor ahora es el QIS5. Los clientes, las aseguradoras, se pueden bajar de la web. Este QIS5 es un formato Excel, pero es muy complejo de rellenar y no tiene por detrás una capacidad de consolidación, todo un workflow, toda la capacidad de auditoría que veíamos antes. ¿Qué es lo que hace Oracle? Si bien ha desarrollado una solución para el reporting de sostenibilidad, también tiene otra solución predefinida para el reporting de Solvencia 2. Y además, en este caso, incorpora ya también informes de salida. ¿La solución qué aporta ya predefinida? Pues una serie de formularios de reporting basados en los Quantitative Reporting Template que da la IOPA. Además, una solución de recogida y reconciliación de datos, puesto que aparte de que da todos los formularios para que vía web o vía Excel los usuarios reporten la información, también permite, como están haciendo muchos clientes, cargar la información incorporando esta funcionalidad. Antes de cargar los datos directamente, someterlos a un control de calidad del dato. Y además, lo importante de esta solución predefinida es que va a ir evolucionando y va a soportar todos los requerimientos futuros de la IOPA. Es decir, cuando en el futuro la IOPA saque el QIS 6, Oracle también lo incorporará directamente. Es decir, que va a ir evolucionando al mismo tiempo. Os he puesto algunas pantallas de ejemplo porque veáis cómo es el reporting vía web o desde Excel, como escogiera el cliente, o la posibilidad de cargarlo automáticamente que proporciona también Oracle, donde permite al usuario ver en paralelo el reporting en la IFRS, Solvencia 1, Solvencia 2, posibilidad de hacer reclasificaciones, pero un control interno en el paso de Solvencia 1 a Solvencia 2. Otro ejemplo, la solución o lo que exige la IOPA también incorpora una serie de cálculos
lo que llaman, este que llaman abreviado SCR, Solvency Capital Requirement, también incorpora formularios específicos para que el propio sistema o la solución predefinida te lo calcule de forma automática. O formularios, como veis aquí, para medir la diversificación del riesgo. Importante que sepáis que esta solución predefinida no solo incorpora pues, todas las capacidades o los reporting de template a través de formularios web o desde Excel que exige la IOPA, sino ya también una serie de informes construidos y predefinidos. Es decir, una solución pensada para que cualquier entidad aseguradora directamente pueda llevar a cabo todo el reporting de Solvencia II. Y además la solución incorpora todo un kit de documentación, no solo de los informes, sino de la descripción de todos los formularios y todos los cálculos que lleva predefinidos. Y además, por supuesto, aparte de la solución que estamos viendo ahora, el reporting de solvencia se exige en XBRL. Por eso es tan importante entender el sistema de gestión del rendimiento de Oracle. No solo permite para los usuarios que no lo tengan generar cualquier tipo de documentación XBRL desde el sistema transaccional o soluciones ya predefinidas como el de sostenibilidad, que además es gratuito, y la solución de Solvencia II para las entidades aseguradoras, sino que ya incorpora todas las posibilidades de reporting a través de cuadros de mando, como hemos visto, o para el reporting financiero y de gestión, y formato XBRL, es decir, una solución completa de gestión del rendimiento que cubre desde sistemas transaccionales hasta la salida del reporting regulatorio. Y con ello, digamos, este sería el final de la presentación. Doy paso a la sección de preguntas. Que se os ocurran. Muy bien, Eva. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy esclarecedora. Efectivamente, os recuerdo que podéis hacer las preguntas escribiéndolas en donde pone questions y yo se las trasladaré a Eva. O también podéis pues directamente hacerlas de viva voz en caso de que tengáis un micrófono conectado. Si queréis hacer la pregunta de viva voz, pues no tenéis más que levantar la mano donde pone raise your hand y yo sabré que queréis hacer la pregunta de viva voz y os abriré el micrófono. Si no, pues la planteáis por vía escrita. Aprovechar ahora porque luego cuando veáis la ponencia en vídeo, pues no podéis hacer preguntas, claro. Bueno, vamos a ver, Eva, a mí me gustaría, a raíz de tu presentación, me han surgido un par de dudas. En primer lugar, has aclarado que en lo que es el reporting de sostenibilidad, hay algunos organismos que ya, sobre todo extranjeros, que ya exigen que se haga este reporting en XBRL. Pero en la parte, y has dicho que en España, pues en un futuro seguro que es XBRL. Pero en la parte financiera no has hablado de esto. Es decir, la duda que tengo yo es, normalmente, por ejemplo, la CNMV española o el Banco de España, ¿exigen los reporting financiero en XBRL o en qué otros formatos se pueden enviar? Actualmente el reporting ahora mismo a la CNMV es en formato XBRL. El problema que tienen las compañías, porque tenemos muchos clientes que están utilizando toda nuestro sistema de consolidación, todo el proceso, como veis aquí, de consolidación financiera para generar el dato que les pide la CNMV. El problema es que hasta hace unos años lo reportaban de forma manual, porque la CNMV te exige en formato XBRL, pero puesto que muchos clientes no lo tienen, el reporting lo hacen a través de plantillas manuales que vía web facilita la CNMV, pero eso está pensado para compañías que no tienen una solución de reporting XBRL. ¿Qué están haciendo ahora la mayoría de las compañías? Mirando soluciones directamente para ahorrar todo este, digamos, costes en términos de tiempo y de errores que se producen en el tecleo manual a esas plantillas web que por debajo la CNMV les genera el formato XBRL, es ya buscar soluciones que sean fáciles y sencillas y manejables por el usuario para que lo generen directamente. La solución de Oracle, ¿qué es lo que hace? Para aquellos clientes que tienen
ya el sistema de consolidación que genera toda la información para la CNMV y para aquellos que necesitan reportar a la CNMV pues, con información de otros sistemas, del ERP, etcétera, les da la posibilidad de utilizar este reporting XBRL, puesto que el reporting a la CNMV es siempre en formato XBRL. Y eso es obligatorio. ¿Te he respondido a tu pregunta? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. O sea que el formato obligatorio es XBRL, pero las compañías que no lo tienen están obligados a rellenar, digamos, estas plantillas vía web que pone a disposición pues estos organismos reguladores, pero esto tiene un coste muy importante en términos de tiempo y errores. Muy bien, otra pregunta. Vamos a ver, tú has hablado de, por así decirlo, la conversión desde Excel y Word, fundamentalmente Excel en el caso financiero, a, bueno, y también Word para el tema de los, efectivamente, de los textos, a XBRL. Pero mi pregunta es, supongo que se puede automatizar, una vez que se han establecido las plantillas y se han hecho los parsings, se puede automatizar de tal forma que alguien que tenga, en este caso, evidentemente, el sistema de Oracle, Hyperion, por ejemplo, Hyperion Financial Management, pueda automatizar la generación de estos informes XBRL sin pasar por Excel y Word. Correcto. Para aquellos clientes, usuarios que ya están utilizando la solución de gestión de gestión del rendimiento para consolidar o para su reporting de gestión, el proceso es totalmente automático. Se puede además programar y se puede automatizar para que tal día del mes o por la noche genere el formato y se envíe. Y para aquellos clientes que no tienen este sistema de gestión del rendimiento de Oracle, también lo automatizan, traspasan a través de procesos batch la información de sus RP, sea cual sea, a Word o a Excel, y se genera también una vez que se tenga hecho ya el mapeo y también se puede generar de forma automática. O sea que esta solución de gestión del rendimiento tiene muchas ventajas para los usuarios que ya llevan su control de gestión y consolidan con Oracle, pero también está siendo utilizada por clientes que cogen la información directamente del RP. También se está automatizando a través de procesos. Se vuelcan la información a Word y a Excel y desde ahí directamente se genera el formato. Una vez que ya se ha hecho el trabajo previo de homogeneizarlo, que esto se hace una única vez, a la taxonomía de los organismos reguladores. Y otra pregunta que tengo. En los organismos reguladores, normalmente, supongo que habrá muchos casos, pero por tu conocimiento, por la experiencia que tienes, la revisión de estos datos, ¿es manual? ¿Es automática? Es decir, ¿nos podemos imaginar a alguien que recibe el XBRL y a su vez lo pasa a Excel, por así decirlo? ¿O no? El proceso suele ser a la inversa. La información se vuelca a Office, ya sea Excel o Word, y desde ahí, si se tiene la solución de Oracle, el sistema ya, veíamos en el workflow la opción de validar, ya le dice al usuario si el formato XBRL que está generando es correcto o no. Porque ya compara la taxonomía del organismo regulador con el reporting que está haciendo el usuario. Entonces, es un paso previo a la validación y es una característica muy importante de la solución de Oracle. O sea, este proceso de validación, que ya veíamos que le salía un informe al usuario con toda la trazabilidad de lo que estaba bien y lo que estaba mal, se realiza previamente. Con esto se automatiza, digamos, la precisión en el reporting de datos, porque para aquellas compañías que no tienen una solución tan automatizada como la de Oracle, les supone mucho tiempo en el reporting que envían de validar, de generar el formato XBRL. En ese caso, lo tienen que generar y volver a comparar antes y después si lo que están reportando es correcto. En un principio, según lo que, bueno, lo que estás comentando, es decir, la facilidad de uso, el ahorro que puede suponer tanto en tiempo como en fin, en evitar errores humanos, parece como algo evidente, por así decirlo, bueno, la necesidad, incluso, como has comentado, la obligación de utilizar XBRL. En cambio, XBRL es un estándar del que se habla mucho desde hace mucho tiempo, ¿vale?
porque es bastante antiguo, pero parece ser, al menos en España, y me dices lo contrario si no lo piensas, que no es un estándar excesivamente extendido, ni siquiera conocido. Como hemos comentado tú y yo antes de la webinar, bueno, pues y tenemos en nuestra audiencia pues a gente, pues, seguro, gente que está haciendo auditorías y está haciendo informes de este tipo para grandes compañías. Parece un poco sorprendente incluso que no se conozca. ¿Por qué crees tú que es así? Pues estoy de acuerdo contigo, Daniel. XBRL es algo que llevamos oyendo ya desde hace tiempo, porque sobre todo era en Estados Unidos, cuando entró en vigor, pues hace ya unos años. En España únicamente te lo exigía pues el reporting a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A lo mejor había un reporting muy pequeño al Banco de España. Entonces era algo que solo se hacía una vez al año, a lo mejor trimestralmente, y bueno, pues suponía a lo mejor un usuario que lo hiciera a mano. Incluso para el usuario en formato XBRL sí era algo que le sonaba, pero era algo como muy técnico. Yo no sé, yo me conecto a la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que me da unas plantillas y bueno, pues tecleo mi información. Eso del formato en XBRL parece algo muy técnico, los usuarios no lo veían, pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado de ser algo que sonaba de fondo, algo muy técnico? Casi nadie lo utilizaba, nadie le daba mucha importancia porque el reporting era bianual o a empresas que reportaban a la SEC y a las que reportaban a la Comisión Nacional, pues bueno, semestralmente nada más. Pero ahora, con la entrada en vigor de Solvencia II, ya es una exigencia que entrará en vigor, todavía se está discutiendo, bueno, pues para enero del 2014 ya ha habido que reportar Solvencia I, ya te exigen que sean XBRL. Entonces ya se está convirtiendo en algo que está cambiando, en algo que ya está suponiendo tiempo en las empresas. Y ahora ya es cuando las compañías se empiezan a preocupar. Cuidado, que ya no solo reporto la CNMV. Espérate que ahora tengo que reportar porque pertenezco a este sector. Ahora tengo que reportar también pues a la IOPA, a nivel de bancos, a nivel del sector financiero. Ya el Banco de España lo exigía, pero bueno, decía, mira, pues con alguna plantillita no era muy importante una vez al año. Ahora ya el proyecto FinRed y CommonRed, esto que ya vienen de proyectos europeos, ya ha hecho que el Banco de España se ponga más firme, digamos, con las entidades financieras. Y puesto que además lo que lleva por detrás son nuevas exigencias de información, ya cada vez más los clientes se preocupan por toda la solución. Oye, no solo me des una solución para todo el reporting financiero, sino que si es posible ya tenga el reporting XBRL embebido, que es la ventaja de Oracle. Oye, la parte tecnológica es que tengo que reportar en XBRL, pero además me preocupa también cómo conseguir toda la información de solvencia, toda la información para el proyecto FinRed y CommonRed del Banco de España. Oye, pues ya te lo doy todo integrado y además sin costes de mantenimiento. O sea, sacar un XBRL, como habéis visto, se automatizaría, es generar en cuestión de segundos un formato más de salida. Y el problema que creemos en las empresas de software es que generalmente las compañías no lo conocen. No lo conocen, suena algo muy técnico, suena algo muy complejo, y dónde tengo que tener la información. Entonces, lo que Oracle está dando ahora a conocer es utilice esta solución que es muy sencilla, se puede automatizar, no solo va sobre el sistema de gestión del rendimiento, sino sobre cualquier otra información. Y además tenga en cuenta los nuevos requerimientos de información, la sostenibilidad, los reportings de responsabilidad social cada vez son más importantes. Hoy por hoy nadie te los exige, pero es una cuestión de muy poquito tiempo que ya sea obligatorio y que además el lenguaje elegido sea XBRL. Solvencia ya no solo exige una solución de reporting, pero además te dicen, y cuidado que por detrás me lo envías en XBRL, porque ya las compañías no tienen capacidad para hacerlo manualmente, porque ahora han aumentado y es mucho el volumen de información. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta ahora pedía, los requerimientos de información eran pocos, a lo mejor con un usuario dos, cada semestre tecleando los datos eran suficientes. Ahora ya los requerimientos de información son muy exigentes y cada vez más. Por eso las compañías tienen que estar preparadas a de una forma muy ágil ser capaz de reportar la información en XBRL.
Bueno, animaros a los que, en fin, a todos los asistentes, que son unos cuantos, y que estáis siguiendo con mucha atención el webinar, a hacer preguntas. No obstante, ya me viene en el sueldo a mí hacerlas, o sea, que no os preocupéis. Vamos a ver. Entonces, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos en nuestra audiencia, bueno, pues a las principales, porque las estoy viendo yo, tú no, Eva, tenemos a las principales auditoras y consultoras, alguna tecnológica, pero también consultoras que no son consultoras, digamos, financieras, y en fin, la gente que está haciendo las auditorías y posiblemente la gente que esté haciendo los informes a las grandes compañías españolas que requieren de reportar a estos organismos internacionales y nacionales. Bien, la pregunta es, quizás sea precisamente los asistentes a este webinar, es decir, estas auditoras, estas consultoras, quien, por tu experiencia, a ver lo que opinas, es decir, quienes tienen que, por así decirlo, decir en las empresas con las que trabajan, oye, tenéis que reportar el XBRL. O no, o tú piensas que son los propios departamentos, por ejemplo, financieros de las grandes compañías, quien va a exigir a los departamentos técnicos, oye, que me quiero ahorrar tiempo y ser más preciso, y además que en el 2014 a lo mejor llega Solvencia 2, vamos a hacerlo en XBRL. Es decir, mi pregunta es, ¿quién crees tú, por tu experiencia, que van a ser los que impongan, por así decirlo, o los que se pongan más firmes en las compañías y obliguen a pasar al reporting XBRL? Pues mira, Daniel, yo creo que en este punto tiene una importancia fundamental. Por ejemplo, en España, digamos, toda la asesoría, todas las labores de consultoría y asesoría que están haciendo los partners, porque son ellos sobre todo los que ahora mismo están adquiriendo todo el conocimiento, no solo a nivel en los marcos regulatorios de Solvencia 2 o lo que está suponiendo sostenibilidad, sino los que están recomendando a la mayoría de las compañías que existe esto. Oye, son ellos los que están asesorando a las empresas y desde ese punto de vista están haciendo una labor fundamental en las compañías. A la hora de implantarlo, tan importantes son los partners como las propias compañías y tenemos experiencias de los dos tipos. Los partners son críticos para Oracle. ¿Por qué? Porque son la fuente inicial de conocimiento. A la hora de asesorar a una compañía, son ellos los que tienen que recomendar. Oye, cuidado, que esto que estás haciendo manualmente lo puedes automatizar. Oye, te estás planteando un reporting de sostenibilidad. Espera, no lo desarrolles en Excel, que ahora mismo ya hay una solución predefinida. Luego ya veremos si los informes los prefieres en los cuadros de mando o por aquí. Pero son ellos los que tienen que realizar, digamos, esta primera tarea de evangelización. Y para ello tienen que conocer muy bien lo que hay en el mercado, conocer muy bien las soluciones y cuál es el valor añadido de cada uno de ellos. Adicionalmente, aparte de esta labor de asesoría e implantación, ya tenemos algunos partners a nivel de europeo que conocen muy bien, por ejemplo, pues la solución de Solvencia 2 y lo que han hecho ellos mismos es con la solución de XBRL de Oracle desarrollarla ya para dárselo todo al cliente. Oye, la solución viene dada, pero espera que yo además ya he desarrollado internamente, sea el partner que sea esto, y el despliegue va a ser mucho más rápido. Luego hay otros clientes que además dicen, mira, oye, yo lo que necesito es esto, que vienen a los foros, que vienen a los eventos de Oracle, y al verlo tan sencillo, lo que nos comentan al acabar es, oye, pues mira, nosotros estamos evaluando esto, pues vamos a contar a lo mejor con la colaboración de un partner, pero hemos visto que esto es muy sencillo desde el punto de vista tecnológico, que el problema es que la gente lo asocia a algo muy complejo. Oye, pues estamos viendo que o con la ayuda de un partner, o nosotros mismos lo podemos desarrollar y mantener. O sea que los partners juegan una labor crítica de asesoramiento y de dar a conocer estas soluciones a todos sus clientes, incluso de implantarlas, la de sostenibilidad y la de Solvencia 2, porque los clientes, aunque ya vienen predefinidas, muchas veces no tienen el tiempo y les están asesorando en cómo cargar los datos, pues las opciones pues, para sacar el reporting. Y en otros casos es el propio cliente el que lo está llevando a cabo. Por ejemplo, la solución de sostenibilidad, que es gratuita, ya tenemos clientes que se la están empezando a descargar. Oye, me la voy a descargar y voy a ver en qué consiste. Y voy a ver, oye, pues
El otro día un cliente nos decía, pues mira, no sabía que teníais vosotros una solución de sostenibilidad basada en el GRI, que es justamente lo que nos basamos nosotros para hacer nuestro reporting de sostenibilidad. Pues toda esa labor la tienen que hacer los partners. Al margen de que luego el cliente, por la sencillez que supone, bueno, pues decida a lo mejor involucrarle en la implantación o continuar ellos solos para luego el mantenimiento. Bueno, pues ya sabéis a los que estáis asistiendo lo que os toca. Vamos a ir terminando, Eva. Vamos a ver, el grado de adopción del XBRL entre las compañías y los organismos regulatorios, por ejemplo, europeos, para no hablar de los en fin, de los Estados Unidos, ¿cuál es? Es decir, existe, si una empresa española, imagínate, porque también eso evidentemente debe ocurrir, ¿no? Está operando en Inglaterra, por ejemplo, por ponerte un caso. Sí. ¿Qué grado digamos, de exigibilidad del XBRL por parte de los organismos regulatorios ingleses o en general europeos hay? Pues mira, a nivel europeo, y esto ya es obligatorio, tenemos la IOCA, que obliga a reportar en XBRL a todas las entidades aseguradoras de toda Europa, estén donde estén. A nivel europeo, tenemos el proyecto FinRed y COFRED, que digamos que el punto de partida es el Banco de España, que obliga a todas las entidades financieras europeas a mandar la información en formato XBRL. Otra cosa es que las entidades financieras españolas se lo envíen al Banco de España y sea el Banco de España el que lo envíe ya a estos organismos europeos. Pero en principio, a nivel financiero, pues todas las entidades tienen que reportar para estos proyectos. Y luego está, por ejemplo, a nivel español, sobre todo el reporting a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros también en este formato. O sea, que es una obligación. Bueno, y por Es una último, obligación. yo tengo conocimiento de una asociación española no sé si de fomento de XBRL, no sé si esto, bueno, se merece o qué opinión te merece, si es interesante para los financieros, por ejemplo, si hay algún tipo de información interesante que puedan sacar de este tipo de asociaciones, o no tienes conocimiento. Ahora mismo sabemos que hay algo por ahí, pero lo que nos comentan, por lo que nos cuentan nuestros clientes, yo personalmente no lo conozco, pero lo que nos cuentan nuestros clientes es que no tiene esta capacidad de integración. Es lo que hemos oído de ellos. Tenemos todavía poca información porque los clientes tampoco les ha llegado mucho, pero aquellos que conocen la solución de Oracle, lo que nos manifiestan es que no llega tan lejos ni se centra sobre todo en el formato XBRL, pero no tiene esta capacidad de gestionar el documento, todo el ciclo de vida del documento, de permitir a varios usuarios sobre la marcha trabajar en un documento maestro, no tiene esta capacidad de rollover que tiene la solución de Oracle. Se basa, por lo que tengo oído, en sacar el documento XBRL exclusivamente, hacer la homogenización de la información y generar el fichero. Vale. Y por último, la última es así, sí que sí. Cuando mencionas a SAP, por ejemplo, u otros ERPs, ¿quiere decir esto que esos otros fabricantes no tienen una solución tan trabajada como la vuestra? Por ejemplo, en el caso de SAP. Sabemos que otros competidores en el mercado están también ofreciendo pues una solución XBRL, pero no tienen nivel de integración ni de capacidad, según lo que estamos viendo en los análisis que hacen, bueno, los analistas del mercado. Todas son soluciones buenas, generan el formato XBRL, pero no todas tienen el nivel de sencillez que tiene la solución de Oracle. No todas son capaces de manejar por el usuario de negocio ni incorporan la gestión del ciclo de vida que tiene la solución de Oracle. Aquí hemos hecho un workflow muy sencillo, pero luego, por ejemplo, llega mucho más lejos. Integra tareas, tiene un gestor también de taxonomías. Pasa que la idea de esta webcast es, bueno, pues dar a conocer la solución de Oracle sin entrar en profundidad. Pero según los analistas del mercado es considerada como una solución muy completa la de Oracle. Y los competidores todos tienen lo que tenemos oído, es una solución XBRL, pero que no cubre el 100% de los requerimientos. A Ok. nivel de gestionar el ciclo de vida,
pues del documento, de la integración de tareas, de un gestor de taxonomías, como incorpora la solución de Oracle. Yo invito a todos los que están asistiendo, digamos, a esta webcast, a que si quieren profundizar se pongan en contacto con nosotros y tendríamos ya una sesión específica con todas las capacidades, ya sea tanto en el formato XBRL como en las soluciones concretas ya desarrolladas para la cobertura de sostenibilidad y solvencia. Ok, Eva, pues nada, ¿cómo pronuncio tu apellido? ¿Mier o Meyer? Más sencillo, muy español. Mier, Mier, vale. mismamente. Pues nada, ahora sí que me atrevo. Muchas gracias, Eva Mier, por esta explicación que nos has hecho sobre la solución XBRL de Oracle. Muchas gracias a los asistentes. Recordaros que publicaremos el webinar en apenas 2 horas o menos, tanto en YouTube, en nuestro canal YouTube, como en demosdesoftware.com. Muchas gracias a todos y un saludo. Gracias igualmente, un saludo.